Vente, go away. Vente, come here. Dilo, say it. Hazlo, do it. Vístete, get dressed. Ponlo allí, put it there. Ciérralo, close it. Suéltalo, let it go. Vente, go away. Vente, come here. Dilo, say it. Hazlo, do it. Vístete, get dressed. Ponlo allí, put it there. Ciérralo, close it. ¿Cómo saber que estás con la persona equivocada? Bueno, escucha esas pequeñas señales que la verdad te van a indicar si estás con alguien que vale la pena o no lo hace. Primera señal es alguien que te genera incertidumbre constantemente. Número 2, despierta tus inseguridades. 3, no te sientes tranquilo o tranquila. 4, a veces te hace sentir que le importas mucho y otras como si no existieras. 5, sientes que le incomoda cuando le expresas lo que sientes. Número 6, nunca te deja en claro lo que realmente siente por ti. 7, la correa. Que te hable con sinceridad. Anda, búscala, número cierto. 8, no sé, ¿dónde estaba? No sé, anda, búscala aquí por donde has estado. Si no, no puedes sacar a los perritos. Dime aquí en los comentarios cuántas cosas de esas te pasan y sígueme si te es un consejo. Si estás cansado de ponerte las mismas flores y los mismos colores, te doy nuevas ideas para la primavera 2023. En lugar de los tonos pastel, colores brillantes como el pico amarillo y el verde lima. En vez de flores, rosetas que podemos utilizar tanto en accesorios como en la ropa. No maxito, no maxito. Consejos para vestir si eres bajita. Tiro de pantalón de preferencia alto. Looks monocromáticos son una buena idea. Usa faldas y vestidos por encima de la rodilla. Utiliza cinturones delgados. Usa blusas y camisas por dentro. Los estampados verticales te alargarán la silueta. Usa zapatos en color nude. No. Evita tiras gruesas alrededor de tus tobillos. Consejos para vestir si yo necesito. I need. Yo quiero. I want. Yo tengo. I have. Me gusta. I like. Yo deseo. I wish. Yo decido. I decide. Yo necesito. I need. Yo quiero. I want. Yo tengo. I have. Me gusta. I like. Yo deseo. I wish. Yo decido. I decide. Yo necesito. ¿Cómo contestaría un nativo cuando le preguntan how are you? ¿Cómo estás? Contestaría I'm fine, thank you. And you? Obvio no. Nunca he escuchado a un nativo que... ¿Cuál es la frase en inglés más útil de todas? De todas, si casi no hablas inglés y vas a otro país donde hablen inglés. Ahí te va. Primero ponemos un excuse me, porque somos muy educados. Excuse me. Does anyone hear speak Spanish? Rápido. Excuse me, does anyone here speak Spanish? Y digo que es la más útil porque literalmente significa disculpe. ¿Alguien?
tiempo. Ese mismo siempre he creído en el amor. Las frutas en inglés. Las verdaderas mujeres hacen eso. ¿Sabes cuál es el problema de muchos hombres? Pensar que la mujer nunca se va a cansar. Y el de las mujeres es pensar que el hombre va a cambiar. Los dos están muy equivocados. Cuando el hombre realmente quiere, no necesita que nadie le pida que cambie o mejore su actitud. Él lo hará solito para no perder a la mujer que ama. Mientras que una mujer, cuando se ama a sí misma y sabe lo que vale, pone límites y por más que le duela, suelta y se va. ¿Y sabes? Muchas mujeres tardan en irse, pero lo hacen para confirmar cada día que están tomando la decisión correcta. Para que cuando estén lejos, sepan que no hay nada por qué arrepentirse. Y eso, eso es solo de mujeres valientes. Pues no hay nada más duro que irse cuando aún amas y con el corazón destrozado. Tú sabes que una persona que tiene el amor propio verdaderamente puede lograr muchas cosas más en su vida. Se acabó el no sé qué ponerme. Apunta que estas son tus 8 piezas de ropa básicas para todo el año. Un pantalón de vestir negro que puedas usar para combinaciones casuales o elegantes. Un jean que te quede de show y preferiblemente sin rotos y de tono oscuro. Roxy, falta Roxy. ¿Quién quiere salir? Y potencialas. Si es tu cabello, úsalo a tu favor. Ok. Ya, baja Roxy. Cuando no vuelva, no estén así. Cuidar tu piel, blanquea tus dientes. Importante. Te toca, Roxy. Por supuesto, no es malo. Tengo un buen aroma. Te toca. Es decir, bañate a diario y perfúmate. Y mantén tus manos. Te toca, Roxy, no. Cuidadas. Ven acá, Max.
llama Roxy, no. No, no es Roxy. ¿Qué deberías tratar? La primera, ¿por las buenas o por las malas? Super contraste. El azul cobalto con el camel. No manches, no. No, Roxy, no más. Con el naranja, muy creativo. El púrpura con el negro, muy dark pero muy chic. ¡Ah! El verde casa con el gris. Mamá, ayúdame. Ayúdame con esta perra. Estoy que lo agarro al Max. Aquí les presentamos tres blusas para un crop top. La primera es un crop top bandeja en animal print para darle al pantalón un toque. Yo necesito. Ya. Ya estaba cerca. Yo quiero. Yo tengo. Mamá. I have. Me gusta. Oh, no. Estos perros están desesperados. ¿Cuál es el nombre de tu mejor amigo? No, Roxy, no. Sai. ¿Ok? Yo siento una envidia patológica. No es una envidia normal como ya, mucha ya, gente. Ya. Es por una fin. Que no es sana. Come on. No. Cierra, Joaquín. Pero Joaquín. Él escoge sus víctimas. Me da risa. Por lo general son mujeres que tienen muchos recursos emocionales. Mujeres que son como a él le gustaría ser. Que están rodeadas de personas que las aman, que las apoyan, que las quieren. Ellos escogen muy bien a sus víctimas. Y son mujeres que de alguna manera son ingenuas y... Max, Rox, come on here. Rox, Max. Deja de poner las manos extrañas que arruinan. Consejo número uno para elevar tu autoestima: deja de ser tú. Ahora te explico. ¿A qué me refiero con deja de ser tú? A que analices. Ven acá, este Dobby. Analices por qué y de dónde viene esa autoestima tan baja, quién te contó esa historia y por qué la sigues alimentando. Crea un hábito o dos, solamente uno o dos hábitos nuevos que haría esa mejor versión de ti. ¿Cómo se vería esa persona amándose? ¿Cuál sería ese hábito? ¿Qué serían esos dos? Gordito. ¿Cada cuánto deberías ver a un hombre? En el video anterior hablé de darle espacio a un hombre, pero no me refería a que te desaparezcas y dejes de contestarles así de la nada. Me refería a que no lo veas todos los días, los 7 días de la semana, sobre todo cuando recién se están conociendo. En principio, cuando recién están saliendo, el primer mes puedes verlo una vez a la semana, el segundo mes hasta 2 veces por semana, y cuando sean novios hasta 3 o 4 veces por semana. Muchos me preguntan cómo darle espacio cuando ya están casados. Lo importante es que te mantengas activa en tu vida diaria. Una que otra vez sal con tus amigas a cenar y no tienes que estar hablando todo el día con él si ya están casados. Lo importante es no caer en la monotonía. Cuando alguien te dice, ya no quiero estar contigo, la relación se termina, tú respondes, ok. No preguntes,
No trates de entender porque no te van a decir la verdad. En la mayoría de las situaciones no te van a decir la verdad. Porque quizás no te quieren lastimar. La verdad es bien dolorosa. ¿Entiendes? Porque si alguien no quiere estar contigo, tiene una razón, un motivo. Mejor no preguntes. Ve, sufre, vive tu duelo, aléjate de esa persona, pero no preguntes. Cuando alguien te dice... Ven acá, Dobby. Dobby, ven acá, Dobby. No trates de entender porque no te van a decir la verdad. En la mayoría de las situaciones no te van a decir la verdad porque quizás no te quieren lastimar. La verdad es bien dolorosa. ¿Entiendes? Porque si alguien no quiere estar contigo, tiene una razón, un motivo. Mejor no preguntes. Ve, sufre, vive tu duelo, aléjate de esa persona, pero no preguntes. Cuando alguien te dice... Ya no quiero estar contigo, la relación se termina. Error número uno al manifestar: no eres claro porque ni siquiera sabes bien lo que quieres. Ven, Dobby. Si quiero ganar mucho dinero, bueno, pues, Dobby, para el universo mucho dinero son 100 pesos, pues te van a llegar 100 pesos. Ven acá. Específico. Y parte de esta falta de claridad es no utilizar bien las palabras. Dobby. Por ejemplo, cuando en lugar de decir quiero una relación amorosa, que seamos un equipo, en lugar de eso dices no quiero estar solo. El universo y tu cerebro, acuérdate del sistema de activación reticular, no conocen el no. Entonces, ¿qué estás diciendo? Quiero estar sola. Hay que ser específicos hacia... Combinaciones exitosas. Amarillo y rosa. Juntos se ven frescos, femeninos y delicados. Llévalos con un zapato neutro. Rosa y azules. El toque neutro del look será un pantalón blanco, botas rosa metalizadas. Estoy segura que en algún momento te has sentido así horrible. ¿Cómo ser sexy después de los 50 años? La edad y el número están en la mente y el sentirte sexy no tendría que ver... Cuatro consejos que necesitas escuchar, pero no solo escuchar, sino aplicar. Cuando alguien te diga que no es lo suficientemente bueno o que... ¿mereces algo mejor? Créele. Normalmente quien dice esto es alguien que no está dispuesto a hacer el esfuerzo por cambiar y así merecerte. Y si una persona te dice que siempre está muy ocupada, créele. Pero también cree en que no quiere liberar tiempo para estar contigo. Si alguien te dice que no está seguro de querer algo ahorita o que no sabe lo que quiere, créele. No es tu trabajo convencer a nadie de lo que vales o el por qué deberían estar contigo. Y si una persona te dice, nunca vas a encontrar a alguien como yo, créele, porque esto es completamente cierto. Nunca se vuelve a encontrar a la misma persona dos veces. Y en muchas ocasiones esto es un regalo. Ven acá, Dobby. Porque lo que puedes encontrar es algo mucho mejor. Cuatro. Mira cómo voy a bloquear a Carmen sin que se entere. De esa forma vas a poder bloquear cualquier contacto de WhatsApp y esa persona no se dará cuenta. Lo primero será pulsar ese contacto que quieres bloquear. Luego pulsarás en el icono de la bocina y vas a colocarlo en siempre. Y si esta función llamada mostrar notificaciones está activada, la desactivas. Y luego pulsarás en OK. Y a ese contacto le va a aparecer la bocina de las notificaciones silenciadas. Ahora vas a mantener pulsado nuevamente a ese contacto y luego pulsarás en la carpeta de archivar. Y de esa forma no volverás a saber más de esa persona. Y esa persona no sabrá que fue bloqueada. Recuerda dejar tu like y seguirme para más. Dobby, ven acá. Dobby. Gosh. Dobby. These guys, they're gonna be friends. They're gonna be friends. Hi, little guy. Sorry. Te mantiene actualizado con lo último. ¿Dónde está este Roxy? Impactante, aparecen Roxy. Dos lunas en el cielo del Medio Oriente. ¿Más? Las autoridades en Arabia Saudita han informado que un apocalíptico hecho apareció en los cielos de Arabia. ¿Quieres ir a jugar? Los testigos han afirmado que dos lunas iluminaron
ven, ven, ven. Arabia Saudita, ven. Este impactante fenómeno dejó impresionados a miles de personas, quienes temen que este hecho sea el precedente de la llegada de un fenómeno mucho más fuerte al mundo. Como se puede ver en las imágenes, se aprecia que las lunas iluminaron los cielos en Arabia Saudita. Asimismo, se puede ver cómo este fenómeno dejó impresionados a miles de personas por este apocalíptico suceso. ¿Qué opinas sobre este hecho que se ha registrado en Arabia Saudita? ¿Crees que este hecho es el precedente de la llegada de un fenómeno mucho más fuerte al mundo? Tiene miedo. Ah, porque va a venir a sus perritos. ¿Por qué viene acá? Porque todo el mundo puede pasear por acá. Mira, ya viene Max y Rox. Anda, corre, tráelos. Mamá, pero necesito tu ayuda, no puedo. Ahí vienen, ya déjalos. Anda, mamá, míralos nomás. Ayuda, no, no hace frío. Con dos. Ellos, ayúdame, van a venir. Ellos van a venir. Ahí vienen. De esos que solo te quieren dar, como dice en su vida, como a control sin baterías. Pa, pa, pa. A veces llega uno que te hace que te sorprendas. Uno que parece que está haciendo todas las cosas correctas y que si sigue así, podría llegar hasta nuevas fronteras. ¿Cómo saber si ese hombre va en serio contigo? En estas 7 señales que te comparto el día de hoy, te lo digo. Soy Jorge Lozano H, dale click aquí, suscríbete a mi canal y bienvenido a este nuevo episodio. Salir con un hombre y sentirlo demasiado bueno para ser verdad. En lugar de escribirte en la madrugada para que te escapes con él de tu casa y de gustarte, te escribe a horas decentes para saber si ya desayunaste. En lugar de ignorarte toda la semana y solo buscarte los sábados para invitarte a salir, te escribe todos los días para platicar de tu día y cómo te terminó de ir. Se escucha como el hombre perfecto para ti y tú no sabes si quedarte o ir. ¿Qué dijiste? Ese hombre es un 10, pero yo ya no confío en los 10. Mamacita, has perdido tanto tiempo intentándolo con hombres que se veían buenos, guapos y tranquilos. Ya solo te queda decir, señor, si este año me toca perder, que sean kilos, señor. Tranquilos. Ahora, no siempre las señales de que una persona va en serio son claras, ni para los hombres ni para las mujeres. Fíjate, hace poco me contaban el caso de un hombre que se casó con una mujer que parecía perfecta. Sus familias se conocían desde hace años, venían del mismo círculo de amigos, todos se veían muy bien en papel. Se casaron y se fueron de luna de miel. Ahí los veías, andaban en Asia, felices, en hoteles caros, tomando masajes relajantes y salieron renovados. Todo iba perfecto hasta que unas semanas después se embarazaron. Y estando en el quirófano aquella así echada con toda la familia esperando, que va saliendo el bebé y que va saliendo asiático. Pues resulta que esa mujer había pedido su masaje con extra relajante. El masaje pélvico, ese que te dan como a pandereta de evangélico. ¡No, señor! Mamacita, caras vemos, bebés asiáticos no sabemos. Mamacita, al final del día, no puedes dejarte llevar por un par de ojos bonitos. A veces los de los ojos más bonitos son los más malditos. ¿Cuántas pueden decir aquí en los comentarios abajo? Testifico. Ponme hashtag, testifico. Por eso en el video de hoy te comparto 7 señales para saber si ese desgraciado va en serio o solo está jugando. La primera, tu felicidad se vuelve más importante que sus caprichos. ¿Sabes que ese hombre va en serio cuando te subes a su carro y te deja poner la música que a ti te encanta? Ese reggaetón cristiano que siempre escuchas. ¿Sabes que va en serio cuando en lugar de ir a los restaurantes que le gustan a él, te lleva a los que te encantan a ti? Mamacita, no me le des tantas facilidades a quien te tiene tan abajo en su lista de prioridades. Quédate con quien sepa que vale la vida y no nada más la pena. Mamacita, recuerda, tú
tú no eres una salsita verde. Tú eres el guacamole completo. Número 2. Te presume frente al mundo. Un hombre que quiere algo real contigo te va a presumir con cada familiar y con cada amigo. Sobre todo si está bien feo, te va a presumir como trofeo. Quédate con quien suba foto contigo sin miedo a perder su ganado. Porque sabe que ese mujerón que tiene a un lado vale más que cualquier chancla vieja que se pudo haber agarrado. Mamacita, como siempre te digo, presúmete. Tu trabajo te has costado. Número 3. Empieza a hacer planes a futuro contigo. No toques el culo de Max porque está con caca y otros perros. Te va a hablar de lugares que visitar. Ya sube, que ahorita se bajan de nuevo. No, ese hombre no se ve en el futuro siendo nada. Ay, va, Poy, el pi. Si no pasan de este fin de semana. Ese hombre anda buscando un pedazo de nalga. No, señor. Porque ya sé cómo eres. A ti te agarran una lonja y te encabronas. Pero te agarran de pendeja y te enamoras. ¡No, señor! No le des entrada al parque de diversiones hasta que no tengas claras sus intenciones. Estúpida. Número 4. Está dispuesto a esperarte. Un hombre que verdaderamente quiere contigo respeta tus tiempos. No anda desde el primer día queriendo que malbarates tus carnes. Mamacita, ¿cuándo va a comprar el producto si se atasca de la muestra gratis? Tómate tu tiempo. El hombre es como el vino. El tiempo hace a los malos agrios, pero a los buenos deliciosos. Mamacita, paciencia. Que se arme lo que se tenga que armar y que se rompa lo que se tenga que romper. Al final del día, tú no tienes nada que perder, porque ya te conozco. Primera semana de conocerlo y ese hombre ya te trae bien tonta, como receta de quesadilla, facilota. ¡No, señor! Número 5. Acepta tu bueno con tu malo. El hombre que va en serio te conoce en tu mejor y en tu peor. No intenta cambiarte ni controlarte. Si así te conoció, si así se acercó, ya se chingó. Que no quiera cambiar tu forma de vestir ni de vivir. Te ponías como perra cuando tu mamá te decía, no salgas. Le vas a hacer caso a tu novio el tóxico cuando te dice que no te pongas faldas. ¡No, señor! Y le cucaracho, si nada vas a dar órdenes, que sean de tacos. ¡Vámonos! Número 6. No te hace competir con nadie. Mamacita, ese hombre apaga sus velitas solo. Sabe lo que vales, sabe tu lugar y no tiene miedo de dártelo. No anda buscando maneras de ponerte celosa. ¿Podemos ir al cine? A su ganado del pasado. Mamá. ¿Y el cucaracho? Sí, el sábado, el sábado. Sí, sí, este norro. Sí, sí, este norro. ¿Cómo vamos a ir con perros? Bueno, dejamos a los perros y después vamos, ¿ok? No, hijito, y ¿por tenemos qué? Muchas cosas. ¿Te has ¿por bañado? Qué? ¿Te has bañado? ¡Pobre mamá!